Muy buenos días, gente, ¿qué tal estáis? Aquí Silvio con otro juego de lucha para el canal, yatagarasu, Attack of Cataclysm, que es viene siendo la última versión que ha salido de este videojuego, porque en el canal ya podéis encontrar el yatagarasu 4. Fue el primer juego el primer juego que jugué de yatagarasu, porque si yo mal no recuerdo, no sé si habría más juegos anteriores o no. Y el hecho de que el por qué haya decidido traer esta versión Attack of Cataclysm es por los grandes cambios que ofrece esta versión comparada con la otra. El juego solo tiene cuatro botones, que es puño flojo, patada floja, puño fuerte y patada fuerte. No tiene ningún sistema de chain combo y se juega muy parecido a lo que sería un Street Fighter 3, ¿no? En el tema de que puedes cancelar ataques mágicos con especiales. Que eso está muy bien, ya que abre una posibilidad de combeo bastante amplia. Aunque no en cierta medida tampoco es tan amplia, ¿no? De hecho tenéis un vídeo de combos que subí antes de ponerle la voz a la partida con un crédito. Porque sí que quise hacerle un vídeo de combos, pero estaba dudando si hacerle una partida con un crédito antes de hacer el vídeo de combos, de hecho, porque quería comprobar antes si realmente trae diferencias, ¿no? Con la versión anterior. Porque a mí si un juego no tiene muchas diferencias y solo tiene un pequeño detalle o así, no es algo que yo quiera traerlo con un crédito. Que podía hacerlo, pero es que por el momento no. Quiero grabar otro tipo de videojuegos que me llaman más la atención. Que por ejemplo, traer, por ejemplo, simplemente una revisión, ¿no? Que aunque se haya vendido como un juego individual, para mí no deja de ser una revisión. Igual los cambios que ofrece son mínimos. Entonces yo me dije a mí mismo, no, pues el juego sí trae bastantes cambios. Para empezar, en el Yatagarasu 4, el que ya tenemos pasado con un crédito en el canal, dispones de una barra de especial de 3 máximo, ¿vale? Puedes absorber 3 barras de especiales y aquí se bajaron a 2. Y luego, aparte de eso, pues en este videojuego se le añadieron, creo que son 3 personajes nuevos, que uno es el que estoy llevando yo, que no me sé su nombre, pero creo que es una puta maravilla para poder jugar. Pues para mí es el mejorcito del juego con diferencia, este pavo. Me gusta muchísimo sus técnicas, me gusta muchísimo su diseño. Y mira, Azure se llama. Y algunos personajes yo creo que han perdido algunos detalles, como por ejemplo Chada en el Yatagarasu 4 al menos podía hacer un combo básico bastante dañino. Sin embargo, en esta versión el videojuego tiene un sistema de parries, que aunque aquí no es como el Street Fighter 3, que es mando hacia adelante, sino que aquí tenemos que pulsar puño fuerte y patada fuerte a la vez para hacer ese parry. No es muy efectivo porque la máquina prácticamente cuando ataca lo ataca a la perfección. Y si te va a enganchar un golpe, te lo va a enganchar con mucha facilidad. Mucho tienes que practicar al videojuego en cuestión para poder, para poder predecir los movimientos que van a realizar a continuación. Y a raíz de eso, pues saber parrearlos, ¿no? Y luego si pulsamos puño débil y puño medio a la vez, o sea, puño débil y patada débil a la vez, haremos un saltito, el saltito corto que le pusieron en el Street Fighter 3 Second Impact. Que en el Street Fighter 3 Second Impact se realizaba abajo abajo más golpe, que pega como un saltito corto y resulta como overhear, ¿no? Pues aquí se hace expulsando igual como en el Street Fighter 3 Third Strike. En el Street Fighter 3 Third Strike simplemente funcionaba eso haciendo pulsando golpe medio, o sea, puño medio y patada media. Aquí es, en vez de ser medios porque no los tiene, es simplemente a los débiles, ¿no? Y luego el juego también, al igual que el Third Strike, también tenemos magias potenciadas. Pues si hacemos magia, o sea, por ejemplo, este protagonista tiene Hadoken hacia adelante más puño, que es esa onda que lanza desde el suelo, también la puede realizar desde el aire. Luego tiene Hadoken hacia atrás más patada, o si no, Hadoken hacia atrás más puño. Luego no sé si tiene Shoryuken o no, pues eso es que ya no me acuerdo yo, esto lo grababa hace bastante tiempo, pero bueno. Que las magias no necesito explicaroslas porque el propio juego ya incluye
Entre las opciones, tú te vas al training mode y a las opciones te deja ver el movie list del personaje en cuestión. Pero bueno, lo que quiero sí es explicar lo de la barra de especiales. Al haberse reducido la barra de 3 a 2 especiales, puedes ejecutar menos especiales y menos movimientos en X. Cada barra cargada equivale a 2 movimientos en X. Si tenemos 2 especiales, nos sale la suma de que podemos realizar 4 movimientos en X. Si veis la barra antes de estar cargada, se ve como que está dividida en 2 partes. Los especiales gastan una barra. Y las magias en X gastan media barra. Si solo tenemos 2 barras, podemos ejecutar un máximo de 2 especiales sin X, 1 especial y 2 X, o 4 X sin especial. Eso luego ya lo administras tú como puedes, ¿no? Algunos personajes, al igual que en el Street Fighter 3, también tienen sus tag combos. Por ejemplo, este es puño medio, o sea, puño débil y puño fuerte a la vez. O sea, uno después de trozo, y ese es el tag combo que tiene. Cosa que es cojonudo, porque encima, aparte de que puedes hacer tag combos, el tío tiene un sistema de magias que le permiten conectar bastante bien combos. Y luego, aparte, pues las pantallas, aunque sí que creo que son un poquito sosas, también es un estudio independiente, no se le puede pedir peras al olmo. Lo importante de este videojuego no es las pantallas, que todo importa, ¿no?, al fin de cuentas, pero lo que sí que importa es su jugabilidad, y este juego en jugabilidad cumple y cumple muy bien, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho la fluidez con la que se puede jugar. Los escenarios, aunque ya digo que son un poquito sosillos, ¿no?, pobres en ese sentido, no tienen scroll, simplemente es un dibujo puesto ahí atrás sin scroll. No se han esmerado mucho en lo que es en el tema de escenarios, pero sí que en el tema de lo que es en jugabilidad, el juego es de sobresaliente. Lo veis, mira, es que el escenario no está mal, no sé, vale, es un escenario bonito, pero es un escenario pobre, o sea, no tiene vida, o sea, es una foto estática. No digo que en todo sea una foto estática, pero que igual sí que lo es, porque ya os digo que no me he puesto a repasar todas las escenarios, pero sí que es bastante más pobrillo de lo que tendría que haber sido esta versión final. No sé si es la versión final, o sea, si los programadores van a dejar ya el juego y se pondrán con otro, en el caso de que se pongan con otro, o lo que sea. Yo de todos modos ni siquiera me esperaba esta versión. Yo pensaba que la de Yatagarasu 4 ya era la versión final del videojuego, tal y como estaba. Y dije, bueno, pues también es un videojuego indie que no tiene mucho presupuesto, tampoco le puedes pedir peras al olmo. Pero cuando vi que iban a sacar esta versión, dije, igual a ver si con un poco de suerte, pues, coño, tocan ese pequeño detalle, ¿no?, que es el de los escenarios. Pero por desgracia no ha sido así. Simplemente le han añadido más, y le han añadido más personajes. Le han añadido como una especie de modo historia, de salen unos dibujos rarísimos de colores, verdes, rojos, azules y todo eso, hablando, que como está en inglés, estos de aquí, yo no tengo ni puta idea quiénes son, ni qué dicen, porque está todo en inglés, así que... Pero bueno, luego otro punto muy, muy bueno de este videojuego, al menos a mí me gusta mucho, es la banda sonora. La banda sonora que tiene este videojuego es cojonuda en todos los sentidos. De hecho, la canción de la intro, la canción del opening del videojuego, me parece espectacular. O sea, sencillamente, yo le daría un 9,5. No le doy un 10, porque a mí no me gusta darle 10 a nada, porque es como decir que es perfecto y no sé, es que las cosas siempre se pueden mejorar. Y darle un 10, pues como que ya no me sentiría a gusto conmigo mismo, pero sí que le daría un 9,5, o sea, porque me parece brutal esa canción de esa intro. A mí me tiene encantado, ¿sabes? Y las canciones de que tiene de por sí el videojuego, pues también son cojonudas. O sea, es que fijaos esta canción es buenísima, la de nuestro rival. O sea, es que me parece cojonuda. Y bueno, no explicar nada de patrones, porque el juego es fácil, o sea, es de última generación, aunque no lo es su versión anterior, sí, este sí. Y quitando algún que otro personaje que te pueda hacer antiaéreos y cosas así, jugándoles un poquito a encimar, al conveo, acabas bajándotelos, no es un juego largo, de hecho. Y sin duda alguna es un juego recomendable, o sea, si te gustan los juegos de lucha, te gusta un poquito lo que es el sistema de los juegos de Capcom con los juegos de SNK, porque este, como tiene 4 botones, eso solamente se le podría asemejar a los juegos de SNK, más que a los de Street Fighter, a excepción del Capcom vs SNK 1,
que Capcom solo utilizó 4 botones para porque se amoldase a los personajes de SNK. Capcom casi siempre todos los videojuegos de lucha los ha hecho con 6 botones, a excepción de algunos otros nuevos, que los ha reducido, como por ejemplo en Marvel vs Capcom 2, que le quitó los medios, entre comillas, lo que le quitó son 2 botones, pero seguían estando los golpes medios, simplemente que como el videojuego tenía el sistema de chain combos, pues igual tú en vez de hacer puño débil, puño medio, puño fuerte para lanzar un chain combo, simplemente tenías que hacer puño débil 2 veces, en el que te ejecutaba el puño débil y automáticamente te ejecutaba el puño medio y después el puño fuerte. Yo pienso que, a ver, ni está bien ni está mal, o sea, te puedes amoldar al videojuego, al sistema de videojuego ese que creó Capcom para el Marvel vs Capcom 2, pero yo hubiera preferido que tuvieses puño débil y puño medio separados, porque le da mucho más posibilidades de que tú enlaces cualquier golpe. O sea, tú no puedes ir a atacarle a la máquina con golpe medio, porque no se puede ejecutar el golpe medio si no antes has ejecutado un puño débil. Con lo que, por ejemplo, igual tú ejecutas corriendo puño medio y luego ejecutabas puño fuerte y una magia. Sin embargo, aquí no, aquí te obligan a hacer puño débil, puño medio. O sea, puño débil 2 veces, que viene a ser puño medio después, ¿no? Con lo que igual el puño fuerte ya no te entra porque te queda muy lejos. Por el simple hecho de que para poder haber metido el puño medio, has tenido que meter primero un puño débil. Y esas cosas a la larga se acaban notando, ¿no? Este videojuego, como no es tan masivo, o sea, no es de acoso masivo, de combeo masivo, sino que su combeo es bastante, bastante normalito. De hecho, el videojuego todavía habría que trestearlo, porque hay personajes que pueden hacer una cantidad de combos muy dañina y hay otros que no tanta. Por ejemplo, Azure tiene una variedad de combos dañinos brutal, que otros no tienen. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La chica esta tetona que lleva los culotes apretados, que no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía nombre de samurái, pero ahora no caigo. Bueno, sabréis quién os digo, porque de las 3 chicas que hay es la única que lleva culotes. O sea, las demás son las estudiantes y son un clon una de otra, ¿sabéis? Una es de mantener y la otra también es de mantener, pero tiene más magias y no sé qué paranoia. Es unas cosas así rarísimas. Pues la otra, que tenía al principio tenía pensado pasármela con ella, pero es que este personaje me ha empezado a gustar, me gustó muchísimo. O sea, ya directamente su diseño ya me gustó mucho. Pero claro, no es lo mismo su diseño que te guste para que luego te guste lo que ves. O sea, su forma de jugar, sus magias y todo. Pero es que me gustó todo de él, así que dije, no, me lo tengo que pasar con este. Pero fijo, pero vamos, como hay Dios que me lo tengo que pasar con este. Porque es que para mí, sin duda alguna, es el mejor personaje del juego. Comparándolo con el otro que hay, que es uno que lleva... que es como una especie de luchador chino, ¿no? Que lleva un pañuelo en la cabeza, el cuerpo al aire y los pantalones bastante largos, bastante anchos. Ese para mí es el mejor del juego, sin duda alguna. Ese de ahí es el mejor del juego, sin duda alguna. Y luego posiblemente sea el que estoy manejando yo ahora. Mira, nos toca contra Saja. Este ya creo que es el último personaje ya del juego. Creo que ya estamos a punto. No es un videojuego nada difícil, ¿eh? Pasándolo con un crédito, te lo puedes hacer muy, 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 muy fácil. O sea, ni siquiera le dediqué demasiados intentos. Mira que el 2 parry más win hechos me ha hecho la cabrona, ¿eh? Bueno, la máquina es normal, ¿no? La máquina, si quiere, con las lecturas te podría llegar a parrear todo y más. Y aparte de eso, pues no sé qué más decir del videojuego que pueda llamarle, o sea, que me esté dejando algo en el tintero, porque yo creo que ya lo he comentado todo. Si no me equivoco, creo que ya lo he comentado todo. O sea, músicas, pantallas, jugabilidad, bueno, los diseños igual para la actualidad, ¿no? Un poco pixelados, pero claro, es que es un videojuego indie, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. O sea, igual no, ni siquiera tiene presupuesto, sino que lo han hecho ellos con tiempo, al mismo que han hecho mucha gente que ha hecho juegos indie sin ningún presupuesto. O igual este sí que ha tenido presupuesto, pero claro, el presupuesto que tienen es simplemente para poder portearlo luego a plataformas sin tener demasiado presupuesto para ello, ¿no? O sea, lo que buscan, quizás luego las ganancias sí que hayan obtenido, ¿no? Pero una vez que el juego haya salido en estos dispositivos. Pero
quizás no tenían ese presupuesto para rediseñar el juego al 100%, sino que cogieron lo que ya tenían en el Yatagarasu 4 y de ahí cogieron y diseñaron personajes, porque creo que este personaje y la otra niña, que es una cosa, una niña, una ninja, o sea, la niñita que hay, y el jefe final creo que ya estaban diseñados incluso para el Yatagarasu 4. Lo que pasa es que no llegaron a terminarlo del todo y lo dejaron para esta versión de aquí. Y supongo que simplemente cogieron y los terminaron. Y una vez que los terminaron, pues ya con el dinero que les dieron, pues supongo que lo adaptarían a los otros sistemas. Y bueno, pues yo aquí me voy despidiendo porque esto se ha acabado. Espero que te haya gustado este Yatagarasu Ataca o Cataclysm. Muchas gracias como siempre y nos vemos el próximo miércoles con otro juego de lucha. Chao, chao, gente.